paga 15, 20, 25, 30, ya por muy caro. ¿Ahora cuánto está costando? Está viendo usted que está 50, 55, 40, 45. Demasiado, pues. ¿A dónde viaja usted? A Huancayo. ¿Ahora cómo va a ser? Tendré que viajar así porque tengo jueves y tengo que pagar. ¿Qué me queda? Para ir a visitar a la Merced, solo por estos dos días nada más, y me voy con la sorpresa que es 80 soles del pasaje. Es casi el 100%, está doble, mano. Incomodidad y molestia generó la subida de precios de los pasajes en los principales terminales terrestres, debido al feriado largo por la PEC. En el terminal de Yerbateros, por ejemplo, comprobamos que el pasaje se incrementó hasta en más del 100%, situación que se ha vuelto habitual cuando hay feriados largos. ¿Cuánto está el pasaje, caballero? El pasaje está 35-40, caballero. El pasaje está cómodo todavía. ¿Va a subir más todavía el pasaje, señor? ¿Qué es el aumento? El feriado largo, ya ustedes saben, Pebarón, ustedes saben ya. Ahorita nos van a cobrar 40, está muy excesivo el costo del pasaje, demasiado. Yo creo que alguien debe controlar esto, ¿no? Normalmente está entre 15, 20, pero ahora nos cobran. ¿A Huancayo? A Huancayo, claro que sí. Es solamente distracción nada más. Sí, del sol, ojalá que haya sol en Huancayo. Incluso un grupo de universitarios se vio perjudicado, ya que habían programado un viaje con fines académicos. Nosotros habíamos presupuestado entre 20 y 25, era máximo, y ahora se está saliendo del presupuesto. Pues. Íbamos a hacer un trabajo de investigación en Jauja, toda la zona de Jauja, Huancayo, ir hasta Paca. Una investigación inmensa, todo sobre procesos sociales y políticos ahí. Ahora esperar que baje un poco, si no, no sé qué medidas tomaremos con el profesor, pues creo que se va a cancelar el viaje, se malogra el trabajo, todo. Situación similar se vivió en el terminal Fiori. Más viajeros disconformes con el aumento en los precios de los pasajes. Señora, ¿a dónde va a viajar usted? A Piura. Quiere 80 soles, 90. ¿Cuánto está el pasaje normal? Normal 30 soles. 30, 40 soles, no está más. ¿A dónde se dirige usted, señora? Al norte, Trujillo. ¿Cuánto le ha costado el pasaje? 50 soles, aquí está, 50 soles en el segundo piso. Anteriormente era 30 soles. En los diferentes terminales, la Sutran inspeccionó los buses de transporte interprovincial para asegurar la integridad de todos los viajeros.